El señor Lorenzo Méndez se va a hacer solista en enero, pero desde ahorita le iban a ir engordando la vaca al señor. Lo iba a acompañar la banda de Limón. Que a toda madre, qué verdad, la neta, qué tristeza, la neta. ¿Qué me da más? Si me da risa o me da coraje o me da ganas de hacer una fiesta, porque el ver esto es una burla para Don San Pablo Lizárraga, es una burla para todos los que hemos formado parte por ahí de la banda de Limón, de la original banda de Limón. Y sinceramente, al final de la rueda de prensa de ayer, que fue un circo, me dio mucha risa ver que el señor Lorenzo Méndez presentaba su sencillo ya como solista, pero aprovechando el escándalo, como tiene la costumbre el señor, de andar haciendo escándalos por todos lados. Por todos lados. Yo quisiera, me encantaría que se defendiera con su talento, me encantaría que se defendiera con sus canciones, como todos los demás lo hemos hecho, como todos los demás nos la hemos partido. Nosotros nos hemos mantenido al margen de todos los dimes y diretes, de andar en chismes. ¿Por qué? Porque apelamos a la calidad, apelamos a la música, apelamos a nuestro talento, apelamos a eso, o sea, no apelamos a los chismes. Cada semana que uno prende la tele es un chisme nuevo. Y todas las personas que hacemos música de calidad, y me refiero a todas las agrupaciones de México y de Estados Unidos, que hay mucha calidad de músicos que le están perreando, que le están batallando, que le están chingando para salir adelante. Y este tipo de personas que se la pasan inventando chismes y peleando por todo y haciendo relajo, todo el tiempo tienen que estar colgados de los chismes y de los mitotes. Eso es lo triste. Eso es lo más triste de esta situación. Y por eso quise compartirles mi sentir. Es mi muy humilde punto de vista. Y he tenido la oportunidad de hablar con excompañeros míos que formaron parte también de la banda de Limón. Y no sabía cómo exponer este tema, porque la neta, ayer me sentí como que era una telenovela, la neta, era una situación que sinceramente me hubiera encantado haber estado ahí y haber hecho varias preguntas que los medios de comunicación no sé si no saben, o no sé si se hacen, o no sé si los compraron, o no sé si les dijeron nada más que ciertas y cuáles preguntas iban a hacer. Es triste ver que un legado como la original banda de Limón termine arrastrado acompañando a una persona que tiene 3 éxitos en la banda, o 2, creo, no sé si 2 o 1, y dice que son sus canciones y que le habló la hija de un compañero. Eso me dio mucha risa, les voy a compartir eso. Si lo pueden, véanlo ahí en el video, ya aparece. Dice, ahorita le acaba de hablar la hija de Abraham, de 6 añitos, diciéndole que su papá se quedó sin trabajo y que pobrecita, y que qué va a hacer. Siempre les valió madre lo que hiciéramos nosotros con nuestra vida. Inclusive muchos de nosotros tuvimos que inclusive dar algo a cambio de nuestra salida. Hasta ahí lo voy a dejar. Y no les importó nuestras familias, no les importó nuestra vida. Y qué triste que la persona de la que hablaban ayer no diera la cara, y que siempre tienen que ser los cantantes, como en su momento fui yo, el que dio la cara de todos los mitotes, de todos los chismes, de tantas cosas que estaban pasando ahí en la banda. Y me da tristeza, porque es tonto construir un castillo impresionante como lo construimos yo y mis compañeros, los que están y los que ya no están, algunos de los que están y los que ya no están, desde cero, cuando íbamos a trabajar hasta el fin del mundo por 100 pesos, cuando no nos pagaban, cuando hicimos promoción, cuando construimos la original banda de Limón de cero. Que ahora venga un payaso a estarse subiendo al escenario inventando chismes, porque es lo único que sabe hacer, y diga que son canciones de él. La neta, qué tristeza, qué pena, qué flojera.
que haya gente que se tenga que colgar de los éxitos de todos los demás. Y aparte, una de las cosas que me da risa ya ahorita es que el Señor dijo una vez, le dijeron, oye, la banda, la original banda de Limón ya no se oye igual desde que no está Toño Lizárraga. Entonces, él dijo, y me lo dijeron a mí, una persona de medios de comunicación, dijo el Señor, ¿quién es Toño Lizárraga? Desde que yo entré a la original, el señor Toño Lizárraga sintió el rigor de que yo entré y por eso se salió. Señor, yo ya tenía planes de salirme, yo ya tenía planes de hacer mi vida como solista, porque yo ya tenía cimentadas canciones que habían sido éxitos gracias a la gente. Yo no tuve que colgarme de ni un chisme, de ni un pinche chisme, para andar metido en los primeros lugares, como usted está acostumbrado, viejo. Yo no. Yo por eso me salí. Usted, con todo respeto que me merece, usted es una persona que vino a aprender de mí y usted me lo dijo una vez, en mi cara. Tú eres mi maestro, me dijiste. Y no me considero maestro y no te lo digo para que digas el día de mañana, Antonio es mi maestro. No. No, no, no. Sabes que al principio nos unió una amistad. Y por eso me atrevo a hablar de lo que estoy hablando. Me salí de la original banda de Limón porque yo ya traía un plan, ya traía un sueño, ya quería hacer algo en mi vida. No me interesa ni para nada caer y enfrascarme en esa situación. Pero sí quería aclararlo. Perdón. Sí quería aclararlo porque me da mucha risa de que andes diciendo que yo ya me morí, que mi carrera ya se acabó. Señor, yo sigo trabajando, yo sigo teniendo fechas. Métase en mi página. Póngase a seguir a un artista de verdad, a un artista que se debe a sus canciones, a un artista que se debe a su música, a un artista que se debe a su público, que prefiero mil veces ser desconocido con talento que conocido sin talento. Prefiero ser una persona que la quiere el público por lo que es y no por lo que aparenta ser, viejo. Simple y sencillamente, eso es lo que ayer me llamó mucho la atención. Y yo ya traía guardado esto desde hace mucho tiempo, el que no quería hablar yo de esa situación, porque no me gustan los chismes, pero esta es mi página de Facebook y aquí yo puedo hablar de lo que yo quiera, porque no siento que le esté faltando respeto a nadie, absolutamente a nadie. Estoy diciendo lo que siento de mi corazón y lo quiero compartir con todos ustedes, con toda la gente que ha estado desde el primer momento conmigo hasta el día de hoy. Y simple y sencillamente por eso lo digo. ¿Por qué? Porque tengo los pelos de la burra en la mano. Yo no necesito colgarme de nada. Yo ya hice mis éxitos con la banda de Limón. Y también he hecho cosas grandes como solista. Lo que pasa es que muchos medios, me tocó ver hace ya algunos años, que decían, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó con Toño Lizárraga? No, pues se salió de la banda de Limón y ya no se supo nada de él. Yo sigo trabajando, mi gente. La gente, el hecho de que no vayamos a Estados Unidos por cuestiones de visas, o por cuestiones de la empresa, o por cuestiones de lo que sea, no quiere decir que yo no ponga la comida en la mesa. Gracias a Dios por la oportunidad que me dio de tener talento. De tener talento y que la gente lo quiere uno porque la gente sabe cuando uno es un artista genuino. Y no necesito yo andar imitando a nadie ni andar haciendo cosas que no debo de hacer. Simplemente yo soy Toño Lizárraga, yo me rajo con mis propias uñas. Y no es que me quiera colgar de esto, pero ni modo que hable de la adictiva, ni modo que hable del recodito, ni modo que hable del recodo. Yo no estuve ahí. Yo no sé cómo está la cosa. Yo hablo de la original porque yo estuve ahí. Yo construí y muchos ladrillos y mucho cemento que está ahí en esa construcción, yo lo puse de cero, sacrificando a mi familia, sacrificando a mis hijos, sacrificando a mi esposa, sacrificando amigos, absolutamente muchas cosas. Cuando usted, señor, apenas andaba en pañales, apenas empezaba en la música. Y acuérdese cuando usted llegó a la banda que quería cantar canciones de la otra banda, de la Arrolladora, porque no, ni siquiera se sabía canciones de aquí. Así que respeten a don Salvador Lizárraga, respeten que el señor se encuentra delicado de salud. No lo quieren decir, nadie lo dice. Yo se los digo, gente, don Salvador está delicado de salud. El señor está muy delicado y es triste si yo, que soy una persona ya ahorita ajena a eso, que lo sembré y coseché de mi corazón, todo lo de ahí. Me da tristeza porque para mí don Salvador Lizárraga significa una persona que me dio la oportunidad de tener un futuro, que me dio la oportunidad de tener un techo sobre mi cabeza, que me dio la oportunidad de ponerme en el candelero. Porque creyó en mi talento, creyó en mí. Por eso me da coraje y por eso me da mezcla de emociones de que ahora vengan
cuatro o cinco muñecos y se sienten ahí como muy dignos diciendo que los demás se salieron y que yo me... No mamen, o sea, no chinguen. Pónganse a trabajar. Si realmente tienen talento, van a pegar. Yo no he necesitado colgarme la banda de limón. Ya son 5 años que tengo de solista. ¿Y cuándo los he ocupado? Pero ahora sí me da coraje que esté pasando todo ese rollo. Me da coraje que sí, ahora este señorito se quiera colgar de eso. Sálgase de la banda y empiece una carrera como lo hemos empezado los demás. Chíngale también para que sepa lo que... No nomás llegue a lo hecho. Como cuando llegó que yo estaba yo, ¿qué hizo usted que yo sentí el rigor cuando usted entró? Viejo, déjese tonteras. Usted, con todo respeto, no nos llega a varios ni a los talones. Póngase a trabajar. El trabajo dignifica a las personas. El trabajo dignifica a la vida del ser humano y del hombre. Y también una de las cosas que me da tristeza es ver cómo traen el nombre de la banda de Limón, del original de Limón, por todos lados, por el piso, por todo. O sea, y al último, o sea, que no, pues ahí les dejo mi sencillo. O sea, me iba a salir de la banda en enero, pero vamos a cumplir contratos donde me voy a estar presentando yo con mi sencillo como solista. No mames, compa, no mames. Cumple su contrato hasta el fin de lo que era con las canciones mías y con las canciones de los que grabamos todos los demás. Así es. Qué chistoso que la empresa que lo trae, que lo representa, ahora lo iba a lanzar como solista con la banda de Limón. Se pasaron de lanza, la neta. Se pasaron de lanza, y porque no puedo decir otras cosas. Pero ya no me iba a quedar callado. La vez pasada me hablaron también varios promotores, me hablaron también gente de los medios. Me hablaron mucha raza para preguntarme, para decirme qué opinaba, qué quería decir al respecto. La neta no me interesaba en el momento. No me interesaba el hecho de hablar porque estaba encabronado, estaba enojado. Y uno cuando habla desde el coraje, siempre hace las cosas mal. Yo pensé muy bien lo que iba a decir. Y esto es lo que yo quería decirles. Esto es lo que yo quería compartirles. Y no para hacer más grande mi carrera, que estaría muy chingón colgarse de la fama de los demás. Pero no, viejo, la neta no. Y a todos los muchachos se los digo, a todos los que forman parte ahora de las dos bandas de limón, ahora va a haber tres bandas de limón. Ahora va a haber tres bandas de limón. Qué chulada, qué tontera. Hasta enero. Es una tontería, chavalos, es una tontería, muchachos. Pónganse a trabajar, pónganse a hacer las cosas bien. Pónganse a hacer las cosas como se debe. Acuérdense cuando yo me salí de la banda que quedé en un acuerdo de caballeros y de varones de que no íbamos a hablar ni yo de ustedes ni ustedes de mí. De eso quedamos. Y yo lo respeté. A mí muchas veces en medios de comunicación se me preguntó qué opinaba. Yo no quise opinar porque era el menos indicado para opinar de eso. Pero ahora, al ver lo que están haciendo, en lo que querían convertir a la original banda de Limón de Lorenzo Méndez, pues sí se me hace una mamada, sí se me hace una tontera, sí se me hace una chingadera. Con todo respeto, yo no digo que hay mucha gente que le guste mi voz, o que le guste la voz de Lorenzo, que le guste la voz de mi compadre Coyote, de mi compadre Ben de Calibre 50, de mi carnal el Jackie. Hay gustos, hay para todo, hay para todos los gustos. Yo respeto a la gente que le gusta la música de quien sea, pero también hay que respetar las agrupaciones donde venimos. Hay que respetar a la gente que nos dio de tragar, a la gente que nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad. Yo le soy leal a Juliano de Tal. Sea leal a quien abrió el surco, compa, y a quien echó la semilla. A esa gente hay que serle leal. A la gente que abrió la puerta y abrió el surco para que nosotros, las demás generaciones, pudiéramos pasar por ahí. Así de simple y de sencillo. Cuando se salió Israel, yo no hablé nunca mal de Israel. Sigue siendo mi camarada. Cuando se salieron los demás, Alejandro, yo nunca hablé mal de Alejandro. Al contrario, vienen muchas cosas muy bonitas con Alejandro en un futuro. Y así sucesivamente. Nunca me he tratado de andar hablando de la gente. Pero usted dijo que desde que usted entró a la original, yo sentí el rigor de que usted haya entrado. No, mijo. Acuérdese por qué lo metieron usted a la banda. Acuérdese. Acuérdese cuál fue la plática que tuvimos dentro de la oficina. Y si no se acuerda, márqueme. Márqueme para yo recordarle lo que nos dijeron ahí. Simple y sencillamente, cuando uno llega a algo que alguien más ya construyó, llega con respeto y humildad. Y se sube y se acopla. No se sube a quererse ser la gallina de los huevos de oro. No, señor. Hay que adaptarse, hay que ajustarse, hay que sujetarse. Y sinceramente, de todo mi corazón, espero que les vaya bien.
porque yo no les puedo desear que les vaya mal. Que les vaya muy bien, Diosito los bendiga, los cuide, los proteja, porque lo necesitan. Necesitan esa paz, necesitan ese amor, necesitan ese cariño, sinceramente. Y hablen como los hombres, tengan pantalones para hablar como los hombres. Hablen con los pelos de la burra en la mano. Como son las cosas, digan las cosas como son. ¿Sabes qué, loco? Queríamos utilizar la banda para aventarme yo mi proyecto. Así de fácil, así de sencillo. Hablan de que el manager, que el que era manager de la banda Limón, no sé si es todavía o no, un hombre respetable, un hombre viejo, si yo hablara lo que yo tengo que decir, la gente cambiaría de opinión también. Porque cada quien piensa lo que quiere. ¿Por qué no estuvo el señor ahí? Hubiera dado la cara ahí, hubiera sido fácil. Saben que las cosas así pasaron. Pero bueno, cada quien ve las cosas como las quiere ver. Y pues aquí estamos a la orden, mi gente, para echarle ganas para adelante. Su amigo servidor Toño Lizárraga, emprendando siempre lo que venga y las cosas como son. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque no le debo nada a nadie, gracias a Dios, más que a la Coppel o a Fanza y a uno que otro que le debo ir por ahí dinero. Pero pues ahí estamos, le vamos a pagar, espero pronto. Pero de ahí en fuera, oiga, yo no le tengo miedo absolutamente a nada de lo que venga. Porque se ha hablado, y vuelvo a repetirlo, el señor Lorenzo Méndez dijo que cuando yo me salí porque sentí el rigor de que él entró. Me salí y que ahora, ¿quién es Toño Lizárraga? Toño Lizárraga ya se murió. No, señora, mira, aquí está tu papa, aquí está el papá de varios, cabrón. Aquí está una persona que ha hecho las cosas con sudor, con esfuerzo, con cariño y con amor a la música de banda. Así es simple y es sencillo, y siempre voy a seguirme manteniendo así. Pero me pisan la cola, pues ¿cómo quieres que no hable? También, se meten con lo que uno quiere, pues ¿cómo no? Está feo, cabrón, construir una casa y el día de mañana que vengan los niños que no saben jugar, la tumben. Simple y sencillamente, que la tumben nomás por puras barbas. Ojalá le vaya bien, viejo de solista, y ojalá, la neta, haga cosas de calidad. Porque, simple y sencillamente, la gente eso es lo que merece, calidad. No mitote, ¿para qué? ¿Para ganar likes, para ganar seguidores, para qué? El talento se demuestra arriba del escenario, cantando. Es como se demuestra el talento, cantando, aventándole de corazón, empapándose de la música de banda, empapándose del amor a la música de banda, del amor a la gente. Y la neta, sinceramente, yo todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que doy, es para la gente y es por la gente. Si yo estoy sentado aquí en la casa de todos ustedes, es por todos ustedes que han pagado un boleto, es por todos ustedes que han comprado un disco, es por todos ustedes que han estado siempre en las buenas y en las malas conmigo. Simple y sencillamente, así de fácil, así de simple y de sencillo. Pónganse a trabajar, dijera Satélite. Pónganse a chambear, pónganse a tocar, pónganse a trabajar. Sujétense, sean humildes, sean nobles. Agradecido, compa. Esa es una palabra que hay que aprenderse.